Un último momento que confirma lo que venía siendo un gran rumor desde hace una semana y lo confirma el propio presidente. Sí, hace instantes el presidente Alberto Fernández confirmó que es cuestión de horas la salida de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Dijo el presidente que ella misma le pidió la salida. Cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Esto dijo el presidente, que fue una de las explicaciones que dio Lozardo. Manifestó su intención de irse. Dijo que está agobiada. También confirmó el presidente que por ahora no tiene el reemplazo. Dio dos nombres, que son dos nombres que venían sonando. Uno es el de Ramiro Gutiérrez, que por ahí no es conocido para usted que está en su casa, pero es uno de los autores. ¿Te acordás cuando en su momento el entonces Frente Renovador de Sergio Massa presentó un código penal alternativo? Sí. Bueno, ese código penal lo habían elaborado entre Graciela Camaño y justamente Ramiro Gutiérrez, que es un penalista que trabaja con Sergio Massa hace muchos años. Y el otro nombre es el del diputado nacional, Martín Soria, diputado por la provincia de Río Negro, que sabemos, de alguna manera empezó a meterse en la agenda judicial, siendo nada más y nada menos que uno de los denunciantes de las visitas del camarista Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri. Claro. Así que sería, recién estábamos contando con Feli, la cuarta salida en el gabinete, cuarto cambio después de María Eugenia Bielsa, de Ginés, la más reciente, y de Alejandro Vanoli en la ANSES en su momento. Veremos si esto ya se resuelve el día de mañana. La verdad es que si hoy ya lo anunció el presidente, es difícil que mañana está vaciada de poder la ministra para seguir trabajando el día de mañana. Así que me parece que va a ser una cuestión de horas la salida de Lozardo del Gabinete Nacional. Bien, perfecto. Gracias, Nicolás.